¿Qué pasó, mi parce, mi cuate, mi brother? Bienvenido una vez más al canal, te habla Alda Tuirán. Y en este video te voy a mostrar las locuras de los futbolistas y sus novias en esta cuarentena. Y sí, amigo, así que ponte cómodo, crack, que del resto me encargo yo. TikTok está de moda, niño. TikTok. Muy bien, mi compa, si es primera vez que estás aquí viendo mi contenido, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y también me sigas en mi cuenta personal de Instagram, @aldatuirán en Instagram. Si quieres ser saludado en un próximo video, solo tienes que seguirme en mi cuenta personal de Instagram. Y pues nada, amigo, ¿cómo van? ¿Cómo andan ustedes en sus hogares, en su casa? Quédate en casa, crack, y ahora sí que ruede el video. Perfecto, las estrellas de fútbol se divierten con sus esposas o novias e hijos durante la cuarentena. Todos los cracks del fútbol están en casa, aprovechando el máximo tiempo en familia y aprovechando también para hacer travesuras, locurillas. Y lo mejor de todo es que nos entretienen y nos sacan una sonrisa. Y muchas locuras, amigos, con una aplicación que está de moda y está más de moda ahora en esta cuarentena, y es TikTok. Sí, amigos, muchos futbolistas están enviciados con esta aplicación. Y bueno, yo también la he probado, miren. Dicen que pronto vamos a poder salir. Dicen que pronto vamos a poder salir. Dicen que pronto vamos a poder salir. ¡Ha pasado 80 años! Y todavía no hemos podido salir de esta casa. Sí, cracks, y hay algunos futbolistas que ya se volvieron TikTokers. Futbolistas TikTokers que, bueno, los voy a mostrar más adelante. Voy a empezar con CR7. ¿Qué locura acaba de hacer CR7? Pues, amigos, su mujer Georgina, su novia Georgina, lo peluqueó, lo motiló, le pasó la maquinita por la cabeza y le cortó el cabello. Georgina de barbera. Si ven, como pudieron observar, Georgina peluqueó a CR7. Entre otras cosas, aprovechan para hacer ejercicio, bastante ejercicio en casa. TikTok. Amigos, en esta cuarentena esta aplicación sí que se está viralizando, se hizo viral, todo el mundo la utiliza para distraerse. Es muy entretenida, la verdad, es muy entretenida. Ahora vamos a ver a los futbolistas, que es a lo que venimos a ver en este video. Comencemos con el tremendo crack que tiene el Real Madrid, Vinicius Junior, que entre otras cosas sale bailando muy sabrosón, tiene ritmo, tiene sabor, tiene flow. Tiene flow Vinicius Junior. Vamos a ello, vamos a verlo. Baila bien el tipo, pero es que no sé qué me causa risa, que es como pone la cara como un bad boy. No sé, es como muy sobreactuado, pero... Me da mucha risa Vinicius Junior, pero bueno, tiene el flow, tiene el sabor, tiene ese saborcito, ese ritmo. A ver, vamos a ver ahora Cesc Fábregas, ¿cómo se pronuncia? Fábregas, que parece que se volviera loco en la cuarentena, gritando en el balcón de su apartamento y con su mujer Daniela, que la verdad está, con todo el respeto, muy bella. Vamos a ver a Fábregas gritando como loco. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Fuck you too! Fuck you too! Lo que hace la cuarentena, gritar como loco, pero bueno, también se divierte con su mujer Daniela, que está re mamacita. También se divierte con ella. Vamos a ello. Vamos a ver.
amigos, esta última no era su mujer, no, 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 no. Era su hijastra, María Taktuk. María Taktuk, que parece la mujer. Bueno, la mujer y la hija parecen hermanas, no sé. Pero es María Taktuk, que está linda también. Pasamos la página de Cesc Fàbregas y vamos con Paulo Dybala. Qué mamita querida, respiro. Volvió a dar positivo con su novio Oriana Sabatini al COVID-19. Lamentable noticia, mala noticia, pero bueno, Dybala y su novia no se achicopalan, no se dejan intimidar por este virus y están alegres, están felices, disfrutando la vida, disfrutando la cuarentena, bailando bien sabroso, bien rico, bien sabrosón. Vamos a verlos. ¡Epa! Tiene sabor Dybala, ¿eh? Tiene sabor Paulito Dybala. Bailando, bailando con su novia Oriana Sabatini, que entre otras cosas también hacen videos de amor, de relaciones de pareja. ¡Qué bonito! ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más gracioso? Sí, amigos, Paulo Dybala, qué grande, Paulo. Esperemos que te mejores pronto tú y tu novia Oriana Sabatini. Y amigos, a ver, amigos, hay un futbolista que literal se convirtió en mujer usando TikTok, literal. miremos a Douglas Costa, miremos. Peores cosas vendrán, dice la Biblia. Amigos, si vieron a Douglas Costa, por el amor a Dios, me dio mucha risa, da mucha risa. Se convirtió en mujer y se ve bien, se ve bien. Es lo que produce la cuarentena, es lo que produce TikTok, 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 TikTok. Es lo que produce TikTok, cracks. Y regresando a los bailes de los futbolistas, bailar sabroso con ritmo sabrosón. Vamos con Robert Lewandowski, que lo vemos en las canchas bastante serio, todo un caballero. Y en TikTok se arrebata. TikTok lo pone alegre, lo pone como un bailarín alborotado. Miremos. Sí, amigos, Robert Lewandowski, que su mujer está en embarazo y pues enhorabuena, ojalá que todo salga bien en ese embarazo. Y vamos a ver ahora a Marcelo, al crack del Real Madrid, con su hijo, que gozan en TikTok haciendo videos cool, muy cool. Mamita querida, pero vaya cuarentena que se están gozando, Para, vieron dónde metió el balón Marcelo, ¿a dónde se fue el balón? Vamos a verlo otra vez porque tengo la curiosidad, ¿a dónde fue el balón? ¿A la ventana, atrás del techo? ¿Dónde? Bueno, parece que no lo metió en la ventana, sino como detrás del techo, del primer techo que se ve. Ahí se ve. Y amigos, miremos ahora a Paul Pogba, que hizo un verdadero fail tratando de hacer el reto del papel higiénico. Agredió a su hijo. Pobre niño, por el amor a Dios. Miremos. ¡No!
Amor, what did you do? Sí, amigos, ¿qué te parecieron estos TikTok, estos futbolistas TikToker que ahora están de moda en esta cuarentena y dan mucha risa? Divierten, no nos están brindando fútbol, pero nos brindan TikTok, nos brindan alegría, nos brindan esperanza, que es lo que necesitamos en este mundo, en este cruel mundo. Esperanza, felicidad, alegría, buena vibra, buenas energías. Esta tormenta pronto se va, amigos. Os juro.